Ragazzi, siamo tornati. Bene. Ragazzi, l'esercizio 5. Completa. Completa lo schema con i possessivi del dialogo. Ok? Allora, voi dovete completare questo schema con gli articoli possessivi. Ok? Va bene, ragazzi? Va bene. Bene. Va bene. Va bene. Ok. Allora, 3 minuti, ragazzi, per completare. Un attimo, ragazzi, un attimo. Mio. Mio, due, mia, poi, tua, tuo, mio. Bene ragazzi, siete pronti? Avete finito? Sì? Sì. Ok. Bene ragazzi, allora, ma singolare maschile, io il? Mio. Mio. Il mio, il Il tuo, tuo, il suo. Il il suo. suo. Bene. Femminile, la Mia. La La mia. mia, la La tua. Tua. Tua, bene, la La sua. sua. Questo è il singolare, singolare maschile, singolare femminile, ok? Bene. Bene, allora, il plurale, plurale maschile. I miei. Miei. I tuoi. Ah, I i tuoi. suoi, I suoi, tuoi. i suoi. femminile, Le mie, le le mie, tue, le tue, 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 le tue, le sue. sue, tue. Benissimo. Ok, questi sono possessivi. Ok, possessivi. Va bene, ragazzi, è chiaro? Sì? Sì, Chiaro. bene. bene. Continuiamo allora. Posso cancellare? Ahí ya pronto. Sí. No? No. Ok. Un minuto ragazzi per copiare.
Profesor, ¿sí? Un favor, profesor, a las 7 puede saber si me concede un permiso. Sí, más bien, Silvio. Bien, profesora. Gracias, gracias. Prego. Ok, ragazzi, ¿puedo cancelar adesso? Sí. Sí, sí, cancelar, profesor. Ok. Ciao, ci vediamo. Ok. ¿Quanti siete in famiglia? Intervisto un compagno. Y vivo ya. Ok. Qui. Numero 6. ¿Quanti siete in famiglia? Ripetete con me, ragazzi. ¿Quanti siete in famiglia? ¿Cómo se dice quanti siete in famiglia en español? ¿Cuántos son en familia? Ok. Intervisto un compagno. Entrevisto un compañero. Ah, buenísimo. Domanda. Pregunta. ¿Se es esposado? Si es casado. Si es casado. ¿Se es esposada? Si es casada. Ajá. ¿Cuál es la demanda per chiedere questo? ¿Cuál es la pregunta per preguntar esto? ¿Eres casado? ¿Eres casado o eres casada? Ok, ¿más en italiano? ¿Tú sei esposato? Ma questo è formale o informale? Informale. Come si dice il formale? Lei è. Ajá, lei è. Lei è sposato, lei è. Ajá. Bene, benissimo, sì. ¿Lei è sposato? ¿Lei è sposata? ¿Ok? Questo è informale. E questo è formale. ¿Ok? Bene. E ripetete con me, ragazzi. I nomi dei suoi familiari. Dei suoi familiari. Come si dice i nomi dei suoi familiari? Los nombres de sus familiares. Bene, ragazzi. Ad esempio, genitori, fratelli, sorelle. Padres, hermanos y hermanas. Bene. E qual è la domanda per chiedere i nomi dei suoi familiari in italiano? La domanda? Qual è il nome dei suoi Qual è il nome di tuo fratello? Quali sono i nomi dei? Come si dice de tus padres? Tuoi. Padres. Genitori. Bene. Ok. Qual è il nome di tuo fratello? Quali sono i nomi dei tuoi genitori? Ok. E per sorelle? Qual è la domanda? Quali sono le sorelle
Dele. Ok, pero qué, ¿cuáles son qué? El nombre. El nombre. Buenísimo, sí. Ver, ¿cuáles son los inomi? Dele. Dele Sorele. Dele Sorele, pero ¿de quién son las Sorele? De tú, de. Ajá, dele tú. Dele tú es Sorele. Ajá, buenísimo. ¿Es chiaro, ragazzi? Ya oí. ¿Sí? Sí. Sí. Ok, y así deben continuar, de genitori, fratelli, sorelle, zio, zia, ok. Adesso ragazzi, ripetete con me. Se a. Se a. Se a. Nipoti. Nipoti. Cugini. Cugini. Eccetera. Eccetera. Ok. Come si dice se ha? Si tiene. Ajá, benissimo. Si tiene figli. Hija. Hija. Hijos. 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 Nietos. Sobrinos. Nietos. Sobrinos. Cugini. Primos. Primos. Benissimo. Come si, ¿cuál es la domanda per questo? No estoy copiando de acá, pero de esto de acá primero no he copiado. ¿Cuál es la domanda? Quali quali nome alla domanda è il nome o no plurale quali il verbo avere avere sì. Come si dice tiene o tienes quali ajá, hay. Hay. Hay fili. Dei. O solo hay fili. En italiano, hay fili, está bien, como tienes hijos. ¿Okay? Pero más italiano, italianizado así, se dice hay dei fili. Tienes algunos. ¿Ok? Esto de acá sí lo vimos, ¿no? ¿Sí? ¿Recuerdan? Sí. Cuando vimos de Ipalazzi. Sí. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Van al pasado? Ajá. Uh-huh. Ok. Sí, profesores. Sí. 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 Esto de aquí, de y dele, era para usar en cantidades en plural, uh-huh, pero no específicas. Uh-huh. Porque si yo digo, hay due figli, esa es tiene dos hijos. Claro, entonces yo no quiero preguntar si tiene dos, sino si tiene hijos nada más. Uh-huh. Hay dei. Hay dei figli. ¿Cuál es la demanda per nipoti, cugini? Hay dei. Dei nipoti. Ajá, bene, sí. Hay dei nipoti. Hay dei cugini. Benissimo, questo è perfetto. Hay dei nipoti. Hay dei figli. Hay dei cugini. Bene. Questo è informale. Come si dice formale? Lei. Ajá. El hay cambia a. Ah, porque se dice ley a, ¿sí? Sí. Ley a, no es necesario en italiano como en español decir ya el pronombre, porque ya está conjugado el verbo. Entonces, si yo digo a de figli, ya lo estoy tratando de ley, de usted. En cambio, si digo ay de figli, ya se entiende que lo estoy tuteando. ¿Ok? Bene. ¿Es claro, ragazzi? Uh-huh. ¿Ok? Sí. Ah. Qui, ragazzi, ripetete con me. L'età. L'età.
En la profesión, ¿eh? En la profesión. Dei familiari. Dei familiari. Bene. L'età, come si dice l'età? L'età. La edad. Ajá. La edad. En la profesión. Y la profesión. ¿Cuál es la demanda por la edad? ¿Cuántos años sei tú? Y si quiero preguntar por él. Tiene, ¿no? Tiene, ma. ¿Cómo se dice? Tiene. ¿Por qué A? Porque A va para Lui, para Lei. ¿Sí? ¿Es claro, ragazzi? ¿Cuántos años A? Por ejemplo, nosotros estamos hablando de Lorenzo. No, Lorenzo, bla, 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 bla. Y me pregunta, ¿cuántos años A? ¿Qué quiere decir cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Claro, ¿cuántos años tiene Luis, él? Ahora, ¿qué pasa si yo cambio esto? ¿Cuántos años hay? ¿Cuántos años tienes? Claro, tienes tú. Y la pregunta no es para ti, sino para mi familiari. ¿Es claro? Claro. ¿Quiero, Gatsi? ¿Cuántos años hay? Lógico. ¿Cuál es la demanda por las profesiones? ¿Qué? ¿Qué labore? Ajá, ¿qué laboro? Va. ¿Qué laboro va? ¿Cómo se dice qué laboro va en español? ¿Qué labora hace? ¿Qué trabajo tiene? ¿Qué trabajo tiene o de qué trabaja? ¿Qué trabajo tiene? Ajá, ¿de qué trabajo tiene? ¿Qué trabajo hace? ¿Okay? Esa es una pregunta en italiano que es muy común, que no tiene de repente una traducción literal en español, ¿no? Es como, ¿qué laboro hace? ¿Qué trabajo hace? Pero esta de qué trabajo es como, ¿cuál es su profesión? ¿Qué trabaja? ¿Okay? ¿Qué laboro fa? ¿Va bien, ragazzi? Bene. ¿Es claro? ¿Es claro o no es claro? Claro. Sí, claro. Ok. Bene, ragazzi. Questa attività non è difficile, ma è un po' forse lavorativa. Okay? Si deve essere regolare perché questa è una intervista. Come si dice intervista? Entrevista. Claro, es una entrevista. Entonces tienen que entrevistar ustedes a un compañero. ¿Ok? Una entrevista no necesariamente es una conversación. Es una conversación, pero basada en preguntas. ¿Ok? Así que, ragazzi, adesso avete 3 minuti, tienen 3 minutos para pensar en la entrevista, pensar en la entrevista, no a realizarla aún, solo pensar más o menos cómo, qué preguntarían, en el orden, ¿ok? ¿Van bene, ragazzi? Va bene. Ok, recuerden, solo 3 minutos ahorita para que tipo ordenen sus preguntas, ¿ok? Si aquí son, a ver, son 1, 2, 3, 4, al menos 4 preguntas para la entrevista. ¿Ok? ¿Qué, ragazzi? Avete 4 minuti. 4 minuti. Mm.
Due minuti, ragazzi. ¿Alguien me llamó? Ok, ragazzi, siete pronti? Sì? No? Un attimo. Ragazzi, siete pronti? No? Ancora? Un attimo.
¿Qué? ¿De papá? Profesor, ¿sí? Permiso, por favor. Sí, sí, cierto. Chao, gracias, profesor, gracias. Gracias, profesor. Chao. Ok, ragazzi, adesso facciamo l'intervista con un compagno. Ok? Ragazzi, per favore, l'intervista in italiano. Ok, l'intervista in italiano. E vediamo. 5 gruppi di 3. Ok, adesso facciamo 5 gruppi di 3. Ok? L'intervista in italiano. Non spagnolo. Ok, ragazzi? Okay. Va bene? Va bene. Ok. Va bene. E la risposta anche. La risposta también, eh. Vediamo. Vai, ragazzi, forza. Forza, forza. Únanse, ragazzi, únanse. Únanse, ragazzi. Jesús, Nilda, ¿escuchan? Únanse, Roxana. Únanse, únanse. No, no puedo, profesor, estoy ¿no? intentando. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo está? Comprueba tu conexión, dije. ¿Pero sí te salió la opción para unirte? Sí. ¿Y le diste ahí? Sí, de ahí dice, no se puede conectar en CAPTCHA, comprueba tu conexión e inténtalo. Ya, a ver, vamos a intentar nuevamente, a ver. ¿Ahora? ¿Salió la opción? A ver, Nelly, ¿me escuchas? Hola, Nelly, ¿me escuchas? Si te salió la opción unirse, únete a un grupo, si es un grupo pequeño. Creo que sí me estás escuchando. Profesor, pero... no ha salido ninguna opción. Ralia, ¿no te ha salido? Profesores. ¿Sí, me escuchas? Sí, no, no, me, no tengo ninguna opción. El grupo pequeño. A ver, un ratito.
¿Ahora? No. Vamos a ver. ¿Ahora tampoco? No, nada. Ya. Yeah. Ay. Pero sí te ha salido durante el día, ¿cierto? Sí, en el anterior grupo sí, yo estaba en los demás grupos. Yeah. ¿Podrías salir y reingresar, porfa? Ya, yeah, ok. Ok, te acepto. Ya. Yeah. ¿Me escuchas, Nelly, ahora sí? ¿Me escuchas, Nelly? Recién lo escucho. Ya, yeah, ahora dime si te sale la opción ahora, ¿ok? Un ratito que no puedo, no sé por qué no puedo ver la pantalla. Ahora sí. Ok. Disyoto Ani. Mi con tiempo. Benigno es tu filio. Benigno, tú, ¿cuántos años hay el tuyo filio mayor? Ya, 25 años. 25 años. Vene, Benigno. El otro es la mía. Tua y Sua. Entonces, en plural es miei, tu hoy, ¿no? Sí. Tu hoy. Y en femenile. Su hoy. Su o i. No, el tu, el tu. Tue. Sí, tue. Femenile es tue. Tue. Ya. Gracias. Ya. Ya los tres que hicimos. O continuamos, no sé, ese día. A ver, hay que seguir preguntando, si no. A ver, vamos
saber. Ya. ¿Cuál es el nombre de tu fratelo, María Jacinto? Fratelli Samuel. ¿Y tú, Emerson? María, ¿se hace una pregunta? Ya te hago una pregunta. Ya. ¿Cuáles son los nomi de tu genitori? El mío genitori Sei, Esteban y Rosa. Ya. ¿Cuáles son los nomi de tu sorella? ¿Tienes hermanas? No. Ah, ya. No, ¿cómo se...? Claro, A es tener. No A. Ya. A ver. ¿Hay de Cugini? No. No hay.